Buenas noches en, en Argentina y en algunos otros este, países de Sudamérica. Este, bienvenidos a la Cantina del Ateo. Les habla San Cristiano Rafael Tapia Y esta noche estoy acompañado por Jonathan Ramos. Profesor, Jonathan, ¿cómo estás? Querido Rafael, muy bien y muy contento de estar acá en la Cantina del Ateo, en la famosa Cantina del Ateo. Ay, famosa, ándale, favor, que me hace eso. Bueno, a toda la banda, ¿no? Este... Cómo se llama? Eh, vi que tuviste una conversación el, el sábado pasado con Sebastián Rodríguez y Carlos Hernández. Estuvo bastante interesante ahí viendo Estuvo. la, la como visión ontológica de, de Sebastián Rodríguez, como que es muy suya, ¿no? O sea, está cerca de Badieu, cerca de, otra, este, de otros filósofos contemporáneos. Eh, eh, muy interesante, ¿no? A mí me gustó mucho. <coughs> Disfruté mucho hablar amistosamente con Sebastián. También aprendí mucho. Y creo que a él también le gustó, así que salimos los, los tres contentos, junto con Carlos claro. también. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues yo, yo yo la verdad es que tenía ahí pendiente. Me, me encontré un video este, en TikTok tuyo. Este, ah. Que, que este, en el que habla de la batalla cultural, ¿no? Sí, 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 en TikTok. Vamos a debatir con Ateo, pero bueno, todavía no aparecen. Ya vamos a ver quién se prende. Ah, pero ya tienes capacidad de hacer este lives en TikTok. Creo que sí, después de los mil suscriptores ya podés, creo. Ah, ok. Ah, bueno, es que yo he estado muy al pendiente para ver cuándo lanzas un live, a ver si me subo. <laughs> y bueno, empezamos con vos, si querés. Ah, está bueno, está bueno. Este, claro. Cuando hagas un live, inmediatamente ahí voy, de, ahí voy corriendo, vas a ver. <laughs> Dale, pero con todo gusto. Y claro. bueno, a ver, este, vos, vos me vas a hacer las preguntas, pero yo te hago la primera. ¿Por qué sos ateo? O como dice Bertrand Russell, ¿por qué no soy cristiano? ¿Por qué no soy cristiano? ¿O por qué no soy hinduista o jainista o tipo, no? ¿Por qué negaría yo la, la existencia no solo del dios cristiano, sino la de cualquier dios en general? Bien. En, en mi caso particular, eh, tengo una, una forma de ver al mundo o de, de ver la, mis creencias en las que intento sustentarlas no solo en la evidencia física etcétera sino en la evidencia y la razón no o sea porque si yo encuentro buenas razones para creer que algún dios existe entonces cambiaré mi postura sí, sí. Este, eso por un lado ahora eh, ya hace unos meses de hecho ya casi un año eh, soy a todo positivo argumento la inexistencia de dios o sea ya lo afirmo <laughs> Ya no, ya no solo no lo creo, sino que ahora intento abrazar la carga de prueba y demostrar que ningún dios puede existir y esto incluiría al dios del teísmo clásico, por ejemplo. Claro, ¿cómo se llama este biólogo que es muy famoso por ser ateo positivo? Este... No, pero no es positivo. ¿Dawkins? Ah, sí, yo creo que sí. No, él se caracteriza como no este... Eh, y la, la escala de Dawkins es pésima. Este, re realmente, Dawkins como, como este, filósofo es un excelente biólogo. Sí, ¿no? Sí. Es verdad, yo también pienso lo mismo. Entonces, este, no, no, no. Sus, sus respuestas a las biostomistas o a otras argumentaciones... Eh, pues, Muy pobre, eh, ¿no? Muy pobre. Pues... Eh. Es evidente que se dedica a la ciencia y no ha estudiado la base, ¿no? La, la, la filosofía en forma, por lo menos tantito estar familiarizado con las diversas, este, cosmovisiones, ontologías, etcétera. No sé. Este... ¿Y para vos Aristarco es un ateo serio? Sí, sí me parece una persona bastante seria y este, que, que le trabaja bastante. De hecho comparto. Dame una. Mucho. Dame una lista de los cinco ateos que vos conozcas que te parezcan los más serios y hace una escala para llegar al primero y justificar a la escala ¿Por qué crees que esos cinco son los mejores ateos que vos conoces los más sólidos los más fundamentados los más serios los más rigurosos. Bueno este Graham Oppy, Graham Oppy me, me parece un filósofo extraordinario que este que invita a la conversación, a comparar las teorías, a decir, bueno, ¿sabes qué? A ver, este, pues en un mundo naturalista las cosas tienen más sentido en general. Ah, por cierto, no he visto, no he visto al público, si es que eh, mi, mi micrófono se escucha en buen volumen y el de Jonathan también, por favor, si me hacen este la confirmación, porque he estado haciendo movimientos, entonces. ¿Tú me escuchas bien, Jonathan? Te escucho excelentemente bien. Perfecto. ¿no? En primer lugar, bueno. Graham Oppy. A mí Graham Oppy me parece un, un excelente filósofo, una persona que, que piensa, que entretiene las ideas, que profundiza bastante en las mismas y que, y que responde de forma elocuente y eficiente, este, bueno, eficiente y efectiva a los diversos argumentos que se le presentan. Y creo que su visión naturalista es bastante coherente, si bien yo no, yo no sostengo una... una un naturalismo ontológico, porque me parece así como este redundante, ¿no? O sea, ¿qué es la naturaleza, todo lo que existe. Pues, ok. Claro, explico. Eso Pero bueno, los ontólogos consideraban que la naturaleza es el ser. Y fuera de la naturaleza no hay nada. Exactamente. En, en ese aspecto yo diría, bueno, ¿qué? Okay. ¿Cómo yo agarro y digo, a ver, si, la, si yo pienso que la metafísica es el estudio de la naturaleza del mundo, ¿cómo va a llegar a...? No, no me hace sentido. <laughs> sí, me explico. Este, por sí, eso, bien. bueno, en, en mi caso, la, la, la ontología que manejo es acá toda ecléctica, todavía no tengo una, este, una noción final, por así una cosmovisión final estructurada este, absoluta de cómo ver al mundo. Este, para algunas cosas, en, en, en mi postura particular, eh, son abstracciones que, que pues no están ahí, ¿no? O sea, me pongo nominalista, pero no niego las propiedades, por ejemplo. Este... <laughs> etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué otro, qué otros autores ateos, este, no, bueno, uh, uno que me parece extraordinario y por ahí me van a aventar, este, algunas, uh, algunas porras, David Hume. Ah. David Hume, mira, la religión en los límites de la razón natural. Sí, ¿no? A mí me encanta, o sea, Hume es espectacular. Este, si bien me he leído más a otras personas, un poquito más modernas, pero este, Hume es, me parece excelente, ¿no? Este, la manera en la que, de una forma paralela, te puede llevar. ¿Alguna vez has escuchado sobre el teorema de Valles? No, ¿me quieres contar? Es una fórmula matemática para calcular este. Pues la probabilidad de algo a partir de nociones de probabilidad previa, eh, en cierto modo, de forma intuitiva, todos lo usamos sin saberlo, este, aunque es bastante más complejo de eso, ¿no? que eso, ¿no? Y, y de una u otra manera, la aproximación que hace Hume al milagro y esta, esta respuesta que presta de, de eh, ok, vale, no, no este no rechaces. Bueno, rechaza el milagro mayor. ¿Qué sería más milagroso en igualdad de circunstancias? ¿No? O sea, que, que me haya este, no sé, que se haya curado por la, la benevolencia de una entidad superior, este, mi perrito, o este, o que esté yo equivocado. ¿Qué sería más, cuál, cuál de las dos explicaciones sería más milagrosa, no? Este, Obviamente es más milagrosa que, que una entidad superior haya intervenido en la salud de mi perro. Sí. ¿No? Entonces, bueno, eh, ¿qué otro autor? Otro, otros, otros tres. Este, pues Anthony Flew en, en sus mejores épocas. Pues me ¿Él, él me... no es creyente después? Sí, terminó, este, sí, pero vamos a ser bien sinceros. O sea, Anthony Flew, cuando le pegó la vejez, le pegó la vejez. Sí, le pegó durísimo. Acá en Argentina eh, se dice la chochera. Sí, sí, le dio la chochera <laughs> feo, feo, ¿no? O sea, si tú lo ves en, en sus debates más cercanos a, al final, este, pues sí se ve disminuido. Se lo ve disminuido, ¿no? Este. Pero no más? crees que eso sería como una falacia ominem? Este, no, 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 no. En realidad no, no. ¿Cómo te diré? No de mérito a Anthony Flew como tal. Eh, a mí me gusta el Anthony Flew o leo mucho al Anthony Flew ateo los argumentos del diseñador en particular que presenta en esta en esta última publicación en la que se vuelve deísta. Este, porque entiendo que al final agarró y se enojó bastante porque lo estaban eh, retratando como cristiano. Este, Pero no, él, él se volvió deísta. Eh, claro, claro, claro. Sí, eh, no me parecen persuasivos ni convincentes porque, bueno, tal vez sea porque tengo una aproximación medio humana con respecto al, al argumento del diseño o porque es, es un argumento pues, bastante estudiado en general. Es más, no estaría seguro que, por, que por ejemplo, una, eh, un... un un teísta como tú sostenga el argumento del ajuste fino, del diseño inteligente, cosas por el estilo. Eh, creo que en tu caso sostienes la noción de Dios como fundamento último, este, como base de todas las cosas y cosas por el estilo. No necesitas que sea el diseñador en forma y no lo utilizarías de esa manera a posteriori. Bueno, tal vez la quinta vía. Sí. Sí, sí. Adiós como un demiurgo. Ándale, una cosa así, ¿no? Este. <laughs> pero ahí eh, creo que el demiurgo en particular no no te negaría un poco la este cómo te diré pues es que el demiurgo yo lo entiendo como alguien que le da forma a las cosas no no tanto que las crea sí vos sabes que te cuento no siempre se ha creído o en los círculos filosóficos se ha creído que el concepto de creación es un concepto teológico, no filosófico. Y últimamente han salido muchos artículos de filosofía muy interesantes que prueban que la noción de creación en Aristóteles, poiumeta, poiómesis, poiesis, uh -huh. es una noción estrictamente filosófica. Es una cuestión que podemos tocar en algún momento, yo no sé dónde se ha perdido ese artículo de entre todas las cosas que yo tengo. Pero este, es muy interesante estudiar eso, ¿no? la noción de, de creación en Aristóteles. Dicen que está presente, no, no sé de qué manera. Este, yo sé que en el pimeo de Platón se habla un poco de ese tema, pero claro, viene a distorsionar un poco el concepto de demiurgo que tenemos y el, y el concepto de creación ¿no? que, que teníamos presente en Aristóteles, Dios como causa final. No es causa total, no es causa eficiente. El dios de Aristóteles supuestamente no hace el mundo como el dios cristiano, pero esta noción de creación en Aristóteles que se ha descubierto, creo que el primero ha sido Enrico Berti, va yendo para otro lado bien interesante. No, no, no le he leído bien el artículo, pero, pero sí sé que es una temática que hoy se está, se está tocando. Pero bueno, no quiero interrumpir la lista que, que ahí podés terminar. Creo que faltan dos. Pues mira, este, yo, yo diría que con esos, ¿no? Porque en realidad mi pensamiento se ha visto muy influenciado por, eh, ahora sí que por muchos pensadores, entre ellos, este. Eh, no sé, un poco de Sartre, un poco de Heidegger, este. Y bueno, eh, no, no falta el, el, el pop, ¿no? Eh, vamos a meterle un poco de. un poco de cultura pop, si no es de, de. filósofos en forma. Este. A mí la verdad es que me. Si bien me parece un mal filósofo, me parece una persona brillante y filosa eh, falleció hace ya qué 13 años ¿no? eh, Christopher Hitchens eh, a mí me, me, me parece alguien eh, muy muy afinado muy sarcástico muy irónico no como que disfrutaba agarrar y, y hacer argumentos en los que hay algo de a, a, te sacan una sonrisita o no mírala mírala ahí está pero nunca, nunca fue el, el, el gran filósofo ateo, ¿no? O sea, es, es un proponente, y un debatiente interesante, pero no era, no diría que fuera metafísico, no era. ¿No? Claro, es verdad. Ahora, viste que nosotros, cuando hablamos de cristianismo, de ateísmo, de teísmo, hablamos del discurso. De la razón del logos, del locus teológico filosófico. Pero yo quiero invertir la, la fórmula y no preguntarte por el discurso del sujeto, que es lo que siempre se habla en la argumentación, el logos, el discurso, sino en el sujeto del discurso. Eso me gustaría que, que me cuentes un poquito. O sea, no tanto el discurso del ateo, sino el ateo del discurso. Es decir, ¿Qué clase de sujeto crees vos que crea el discurso ateo? ¿Y por qué crees vos que el sujeto ateo, el sujeto ateo, el, suje el sujeto que crea ese discurso ateo es eh, más interesante para vos que el sujeto teísta o que el sujeto creyente? Entonces, quiero que me analices más al sujeto que al discurso. ¿Qué, qué crees vos que hay en el sujeto ateo que te llama la atención y que para vos es un, un valor positivo? que que está ausente en el teísta o en el creyente, ¿no? En el deísta. Bueno, este pues es muy interesante esto, ¿no? De hecho, acabo de publicar un video corto que se llama Imagina un mundo sin Dios. ¿sí? Uh -huh, mira. Y, y, y después hice otro que dice, que dice Imagina un mundo con Dios. No. Este, <laughs> entonces, este, tengo una entrada en la cantina de lateo.com, comercial a todo el mundo. La cantina ya tiene más de un artículo. Este, <laughs> eh, si quieres, te lo leo y me dices qué piensas. ¿Cómo no? Dale, sí, con todo gusto. Ok, entonces, a ver, imagina un mundo sin dios. Ver. Porque precisamente tenía abierta la ventana, ¿no? Ah, mira. Entonces dice aquí. <laughs> imagina un mundo sin dioses ni deidades. <laughs> Perdón. Un mundo en el que somos nosotros, los seres humanos, quienes damos significado a nuestra existencia y a la realidad que compartimos. ¿Acaso sería este un mundo desolado y sin propósito? O más bien es un espacio donde florece la libertad y la responsabilidad. Retarnos a explorar la posibilidad de que no necesitemos a un Dios para encontrar sentido y propósito en nuestras vidas es parte del ateísmo. Pero, ¿por qué deberíamos siquiera considerar la idea de un mundo sin dioses? Si reflexionamos solo un poco, Encontraremos algunas buenas razones para esto, y no son las únicas. La ciencia nos revela un universo vasto e increíble, lleno de galaxias, estrellas y planetas, todos regidos por leyes naturales. En lugar de atribuir lo desconocido a la intervención divina, podemos maravillarnos ante el misterio y buscar respuestas en la naturaleza. La ausencia de Dios no despoja al mundo de su belleza, lo que hace es brindarnos la oportunidad de explorarlo con curiosidad y admiración. Sin un ser supremo que dicte lo que está bien y lo que está mal, recae en nosotros asumir responsabilidad al actuar y juntos construir una, etida, una sociedad ética y justa. En lugar de depender de normas y dogmas impuestos por una deidad, podemos basar nuestras decisiones éticas en la empatía, la cooperación y el respeto hacia nuestros semejantes. Al no estar forzadamente ligados a dogmas, el ser ateo permite cuestionar libremente y explorar distintas perspectivas sin temor al castigo de una deidad. La libertad de pensamiento es un valor fundamental que nos permite crecer como individuos y como sociedad, alentando el intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad. En lugar de aceptar a ciegas afirmaciones de autoridades religiosas, el ateísmo nos anima a abordar nuestras creencias con una actitud crítica y escéptica. La duda y el cuestionamiento nos permiten examinar nuestras ideas y convicciones, descartar aquellas que no resisten el escrutinio y adoptar posturas más racionales y fundamentadas. El negar la existencia de un más allá o de una vida después de la muerte nos impulsa a valorar y a apreciar la vida presente, a vivir plenamente cada momento y a centrarnos en construir un mundo mejor para nosotros y para las generaciones futuras. Si nos atrevemos a cuestionar la existencia de un Dios, ¿Qué encontraremos? Tal vez un universo más vasto y sorprendente de lo que jamás imaginamos, un lugar donde nuestra curiosidad y capacidad de asombro son la fuerza que guía nuestro camino hacia la verdad. En este viaje, es posible que descubramos que nuestras creencias eran menos sólidas de lo que pensábamos y que, al liberarnos de la necesidad de creer en un ser supremo, abrimos la puerta a un entendimiento más profundo y genuino de la realidad. El ateísmo no nos condena a un vacío existencial, nos invita a tomar las riendas de nuestras vidas y a buscar significado en nuestra relación con los demás, con la naturaleza y con el cosmos. En un mundo sin dioses, somos nosotros quienes decidimos qué es valioso, quienes enfrentamos los desafíos de la vida con coraje y con determinación, y quienes luchamos por construir un futuro más justo y sostenible. En última instancia, el ateísmo nos reta a reflexionar sobre las razones que nos llevan a creer en un Dios y a considerar si es que, tal vez, estas razones son menos sólidas de lo que inicialmente pensábamos. El uso de la lógica y la razón, el pensamiento crítico y reflexivo, nos permite invitar a otros a un diálogo profundo y enriquecedor, un intercambio de ideas que puede llevarnos a reconsiderar nuestras propias creencias y a entender mejor las posturas de los demás. En conclusión, ¿qué mundo elegirías tú entonces? ¿Uno en el que nuestra existencia dependa de la voluntad de un Dios o uno en el que cada uno de nosotros tenga el poder y la responsabilidad de dar sentido y propósito a nuestras vidas? La elección es tuya. Y sea cual sea tu decisión, recuerda, el diálogo y la reflexión son las llaves para un entendimiento más profundo y un mundo más comprensivo, tolerante y mejor. Mira qué buen texto, ¿Qué muy es? buen texto, che. Y, y es muy atinante a la pregunta que te hice, ¿no? O sea, Exacto. porque, porque realmente ahí no estás tratando argumentos de para probar que Dios no existe. Más bien estarías diciendo que la creencia en Dios no es conveniente. En ese artículo estás tratando eso, ¿no? O es indeseable. Digamos que estoy ensayando lo que he aprendido de retórica. No, pero muy bien, a mí me gusta el texto. O sea, es como que yo creo que en el ateísmo hay dos ramas, ¿no? Puedo probar que Dios es imposible o que Dios es indeseable. Si probas que Dios es imposible, hablas de ontología. Y si decís que Dios es indeseable, hablas de moral. ¿Puede ser? Estoy de acuerdo con eso. Muy, muy, muy... Muy acertado. Ahora, por ejemplo, yo tengo argumentaciones, tengo por lo menos mi argumento para la inexistencia de Dios, en suma no, a todos los múltiples no argumentos dudo. que ya has escuchado. No dudo, no dudo, que, no dudo de que vos tengas argumentos este, racionales para intentar probar que Dios no existe, este, pero, pero me, quería, me quería detener en este, esta catalogación. ¿no? A, ahora estás probando que Dios es indeseable, es decir, que, que el mundo que crea la creencia en Dios. No es un mundo plural, libre, racional, reflexivo, profundo y democrático, digamos, ¿no? Sí. Ahora. <laughs> es, claro, estoy abordándolo desde otra perspectiva, sí. Es cierto. No, no, está bien, está bien. Es como, como decir, es un análisis metapolítico, diría yo, no de, del ateísmo. Es muy interesante el texto. Ahora te pregunto: si, si existiera un mundo estalinista, donde el cristianismo sería imposible eh, socialmente y, y estaría proscrito y censurado y, y a los cristianos se los sería persigan los primeros se los, y se en los mal. Ah, sería mira, ¿me escondiste. Mira, mira, el ateísmo no puede ser una imposición. Claro. O sea, perdón, eh, ahí sí mi postura está bien clara. El ateísmo no puede ser resultado de una imposición. Así. Mira, claro los claro, claro. como una conclusión o sea si este, si tú tomas la postura existencial o este, o agarras y llegas al ateísmo a partir de un escepticismo racional o alguna cosa así tus razones tendrás padrísimo pero el estado no tiene por qué inter interferir en tus creencias personales honestamente no claro. por lo menos por lo menos no de esa manera Hay ahora que... <laughs> vos sabés que en Estados Unidos en ciertos estados, eh, los, los estados más, más ligados a, a, a los demócratas, eh, se están tomando ciertos comités de vigilancia donde ingresan a los templos cristianos, católicos o protestantes, para examinar los sermones que predican los cristianos y evaluarlos. Entonces, si los cristianos predican un sermón que para ellos es homofóbico, que es intolerante, eh, bueno, se toman la atribución de, de sancionar, de censurar o de clausurar la parroquia o el culto, este, por considerar que, que lanzan discursos de odio. ¿Cómo, cómo evalúas esas, esas políticas que, que se establecen a merced de, de ciertas ideologías de, de la nueva izquierda? <laughs> Bueno, no estaría. este, no sé, no estaría tan familiarizado con lo que sucede. En cierto modo, eh, el, púlpito, el púlpito se ha utilizado para efectos políticos históricamente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, en Estados Unidos hay una ley que se llama la ley Johnson, en particular, que este. Eh, proscribe la participación política, en particular, por parte de cualquier este, religión registrada, ¿no? Si bien los. Este, como se dice, los, ex, los exime de pagar impuestos o de tener libros este, y entregar contabilidad, como lo haría con este, organizaciones civiles de ayuda. A las iglesias no se les pide contabilidad ni nada por el estilo. De una u otra manera, sí se tiene que supervisar el, el, el discurso desde el púlpito. Jonathan, de verdad, yo soy testigo de discursos. Hay videos de discursos en, en, en vivo y en directo de personas que... Propagan una cantidad de desinformación, contra información y discurso de odio desde el púlpito. ¿sí? No digo que todos, evidentemente no todos, y no se podría generalizar a partir de las prácticas de algunos, ¿no? Eh, si bien no estoy de acuerdo con el escuadrón, el de escuadrón indignado, este, o, el, o la escuadra de la indignación que, este, que se ponen en un plan de o estás con nosotros o estás contra nosotros. Este, tampoco, eh, ¿cómo te diré? Yo creo que sí, eh, sí tiene importancia. Hay un montón de... Un... Disculpenme, el público me está aquí aventando un montón de preguntas. Señores, no? no? estamos platicando, ahorita más adelante pasamos las preguntas, tranquilos. Este, estoy hablando con el de repente. El vos, chat se vos, disparó. Vos, vos en el y les mando un saludo a todos los que están en el chat. No importa si me están puteando, como se si dice en la Argentina. <laughs> Escuchen, este, mirá, a, vos estás a favor de un, de un pensamiento libre, un mundo libre, plural, tolerante y democrático, ¿no? Sí, eh, pero, pero crees vos que si vos aceptás que, que el Estado puede intervenir en los sermones cristianos, no importa qué se predica, ¿no? Eh, ¿No estarías también aceptando que el Estado intervenga, por ejemplo, en una sede donde se reúnen los ateos y, y vigile es qué que... es lo que dicen, qué es Híjole. lo que piensan? Y... Pues vamos con Popper, ¿no? Este, eh, ¿Hasta cuándo se puede tolerar la intolerancia? Claro, por eso, por eso te digo, ¿hasta qué punto no es un tiro en el pie que vos aceptes la censura del cristianismo? No importa qué es lo que piense el otro, ¿no? Recordá la frase de Voltaire, ¿no? Podría no estar de acuerdo con vos, pero... Yo no daría mi vida porque tengas derecho a, a expresarte, ¿no? Sí, de hecho, eh, eh, con, con esa frase respondí a esta, a esta noción estalinista que me presentaste al principio, ¿no? O sea. Pero, decir, pero ahora, que él, ahora no la, parece que, que estás un poco. Ahora ¿Perdón? parece que estás un poco a favor de que ciertos discursos cristianos que son intolerantes es que no, son, no, no pueden ser tolerados. Lo que pasa es que no son discursos cristianos, Jonathan. El problema es ese. Son discursos realizados por cristianos. Sucede que los hacen cristianos, pero el discurso no es esencialmente cristiano. Pero preguntaría: a ¿quién a veces... imparte quién no. imparte la, la veredicción? ¿Quién imparte el veredicto? ¿Quién, o sea, quién está dispuesto a decir este discurso es cristiano juzga? y este no lo es, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, eh, ¿quién juzga este, qué es intolerancia? ¿Qué significa intolerancia? Hasta cuándo me vas a permitir ser intolerante, nueva izquierda, Pero, ¿no? Ah, este... Claro, yo por, por eso te planteo esto, ¿no? Para mí, sí. el hombre, eh, discursivamente, la, la libertad de, de la expresión, la libertad de expresión es absoluta. Eh, si yo soy radical en esto, soy muy liberal, ¿no? O sea, para mí, tenés derecho a expresarte absolutamente a decir, a decir cualquier cosa. Para mí, la libertad de expresión es irrestricta. Híjole, ahí, lo que sí diferencia. puede ser Sí, yo, para mí es irrestricta. Vos podés decir absolutamente lo que quieras y podés creer absolutamente lo que quieras. Lo que no podés es hacer absolutamente lo que quieras. Para mí la restricción eh, está marcada en la acción y no en el discurso, porque tu acción puede perjudicarme verdaderamente, pero tu discurso, si vos das un discurso que no lo llevas a la práctica, pero este, es que el discurso no es, es acción. El discurso es acción y el discurso, y hay, eh, estarás de acuerdo conmigo que hay discurso de odio. Existe el discurso de odio y a partir del discurso de cómo odio medir se va a la acción. ¿Cómo medir eso? No, no, yo creo que la medida es de complicado. eso es un poco medio relativa porque, es complicado. qué sé yo, si, es si, vos decís que, si vos decís que Dios no existe y que estás probando la inexistencia de Dios y que los cristianos son intolerantes y dogmáticos y poco reflexivos. Bueno, podría haber un loco que te esté escuchando y que esté diciendo, uh, oh, entonces el mundo con los cristianos es una porquería, es mejor que desaparezcan los cristianos. Y yo podría articular una especie de, de relación causal o de nexo causal y decir, claro, esta persona sale a matar porque Rafael dice que los cristianos son intolerantes y dogmáticos y poco reflexivos y no respetan al otro ni a la libertad. Entonces, de alguna u otra manera, es muy resbaloso el criterio. Entiendo, Jonathan, pero te estás yendo muy a la pendiente resbalosa, ¿sí? Porque, uh -huh. eh, perdón, desde, desde mi discurso particular, eh, por ejemplo, a ver, es más razonable no creer que Dios exista a creer que Dios exista, es más razonable tener un, un, este, un libre pensamiento, una cierta, este, eh, asumir nuestra responsabilidad de definir, eh, de significar lo que es. Pero, por el ejemplo, plan, etcétera, si, yo, ¿no? si, yo, si pero, yo en mi parroquia o en mi templo. Si yo en mi parroquia y en mi templo enseño que la homosexualidad es un pecado, estoy enseñando un discurso de odio. Sí. Porque la gente no. Entonces, ve yo estaría privado de practicar mi religión. Porque el libro de mi religión enseña eso. Prácticamente, vos estarías a favor de que se proscriba mi creencia religiosa. Ahí habría que ver, porque he escuchado algunos argumentos sobre el hebreo antiguo y lo que significan las palabras, especialmente dos. No estoy seguro de estar en lo correcto. La verdad es que no soy filólogo ni este ni estudiante de las ciencias bíblicas. Eh, si mal no recuerdo, hay un par de palabras. Creo que es Arseno Arseno y malacoy, una cosa así, y se refieren a, este, a evitar la pedofilia. No se refieren al. A ver, a el, pero el, yo te diría. Yo te diría, mira, yo, yo, yo no soy católico, ¿no? pero yo te podría decir, mira, yo soy católico y para mí ser católico es aceptar lo que dice el magisterio católico y los dogmas católicos y la moral católica tradicional. Y si vos crees que la única manera aceptable de ser cristiano es no aceptar que la homosexualidad es un pecado, entonces yo te, eh, me vería prohibido a practicar mi catolicismo, porque para mí ser católico es aceptar la verdad católica. Y la verdad católica incluye creer que la homosexualidad es un pecado. De tal suerte que si vos pones esa condición para que yo pueda ser cristiano, prácticamente ser católico sería imposible. Ergo, la única conclusión válida es que vos estás a favor de que se proscriba el catolicismo. No, necesariamente no, no estoy de acuerdo. Creo que hay muchas cosas en, el, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, este no se sostienen dentro del canon de aquellas cosas que se tienen que eh, hacer no o, por ejemplo acaso tú no mezclas hilos en este en, la, en las ropas que, que traes porque pues, me estás trayendo a colación leyes levíticas eh, nunca has comido no, camarones? O sea, yo no te quiero o sea no te quiero llevar al punto de que vos o a sea. través de un de un libre examen de la escritura eh, intentes descalificar los dogmas católicos o las posturas católicas. Yo lo, sí, no te quiero llevar a sé. eso. Yo, lo lo sé Porque yo no, te quiero, no te quiero dar el derecho a vos ni a nadie de que evalúe. Eh, ¿qué creencia católica es válida o qué no? Digamos, en, en última instancia, el único no, que tiene sé. derecho a evaluar las es creencias católicas y su validez son los católicos, ¿o no? Sí, sí, eso, eso entiendo, eso me queda claro, ¿no? Pero ahí este cualquiera podría argumentar, ok, no hay problema, ¿por qué para ti es pecado la homosexualidad? Este, no, pues porque viene en la Biblia, ok. Nada más que pues viendo la Biblia, y, y igual ahí donde, donde habla de, de este si un hombre este, yace con otro hombre como lo hace con una mujer, este, será lapidado. Porque ahí no dice textualmente que va a ser pecado, será lapidado. ¿sí? Y, este, y en los evangelios se menciona que, este, que el cielo está, este, que las puertas del cielo están cerradas para los mentirosos, los ladrones, los homosexuales y los chismosos. No sé, los chismosos, por qué me, merezcan no entrar al cielo, pero bueno, eso ya es otra cosa. Este, no, no, han, no leí han, eso de los chismosos. <laughs> sí, ahí viene la Biblia, vienen los evangelios, ¿no? Este, ah, mira. Pero, me... Será la carta de los romanos, pero no sé si Pablo habla de los chismosos. Podría, podríamos leerlo. Pero independientemente de las condiciones que vos eh, intentes poner para eh, Para poder elaborar un criterio mediante el cual eh, sea válido o no proscribir ciertas creencias católicas. Lo sí, cierto claro. o sea, es que para no, ser no. católico vos no, necesitas no, creer eh, todo eso. Aunque, es, pero, aunque la Iglesia Católica no acepta en el derecho canónico a a lapidar a un homosexual si sí acepta que la homosexualidad es pecado yo soy protestante pero yo lo que te estoy poniendo es una condición hipotética en la cual vos te verías obligado a decir mira ser católico implica todo esto que yo no lo puedo cuestionar porque yo no puedo meterme adentro del catolicismo para ver qué, qué es consonante qué es verdad o no dentro del catolicismo lo que yo puedo hacer es decir los católicos tienen derecho a practicar su catolicismo tienen derecho a dar sermones católicos en su culto si lo tienen entonces, yo creería pero, que vas a aceptar la libertad y la pluralidad y la tolerancia. Si okay. vos me decís, no, si los claro católicos sí. creen esto, entonces no pueden predicar eso, aunque sea católico ese discurso. Eh, ahí te va. Eh, de hecho, me, me están pidiendo permiso, me está, eh, no sé si conoces a Sebastián Papoto, es otro no, de los miembros de, pero, de la Pero si quiere, si quiere, entrar, eh, mándalo que entre. Perfecto, ahorita le, le, le voy dale, a dar el enlace. Es, a ver si lo tengo aquí, si aquí está pero vos me entendés el planteo no, no sí, importa si me me aclaro, aquí, vos me no coincido no, no pasa nada, a ver ahí te va este ¿hay discurso de odio o no lo hay? para mí no o sea, no que yo no crea... hay nada que pueda calificar como discurso de odio mira, para, para porque el discurso católico sería este la homosexualidad no. es, un, es un pecado pero vos estás llamado a amar a los pecadores Okay. ¿Dónde está el odio ahí? Padrísimo, ok. Padrísimo. Ok, supongamos que esa parte agarra, no se, no se. no se critica ni este. ¿Cómo se llama? Ni se restringe. ¿Ok? Mi pregunta es: ¿existe algo allá afuera que pueda ser considerado discurso de odio? Sí, yo creo que sí. Ah, entonces. Sí. Perdóname. Por ejemplo, un discurso. No, nace. no, espérame, no, no, espérame. Es que ahí siento que entras en contradicción, porque este para ti la libertad de expresión es absoluta. Y damos la bienvenida sí. al señor Zorro 1, Sebastián Papoto. Bienvenido, Zorrito. Te presento no lo veo. Ramos. Este, <laughs> no trae la cámara, este, Zorrito, no, casi nada, Está presente, bien. pero no lo vemos. Ya, ya, ya. Ah, ya ¿no? lo ves ahora sí, ¿no? Ay, no, todavía no lo veo. No, No, ah, no, caray. A ver. no a ver. todavía no la veo. A ver. ¿Sí lo ves o no? Ahora lo sí lo ves. Ahí, ahora sí. No, ahora ya no. Hace sí, claro. rato sí ahora sí, ya, okay. ya no. Ahora sí. Que, no sé si, ahora me sí. Bien. No, si ven que me escucha mal o algo, bajo la cámara para que mejore la, la llamada. Pero eh, si no, la dejo ahí. No, yo, yo lo escucho bien. Yo te escucho bien. Eh, Esto, Seba. Yo, Martán, un gusto. Tantas veces escucho Un gusto, Sera. Y ahora poder charlar. Está buenísimo. Para que me vaya a ah, ¿ya habías visto algunos videos míos? Sí, 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 te tengo escuchando hace un tiempo. Ah, bueno, buenísimo, un gusto, Seba. Sí, a ver, para, para introducción, este, Jonathan, uno de nuestros videos favoritos que, este, platica, que platicamos, este, Zorro y yo en la Cantina de Ateo, es una conversación sobre la Biblia, Tomás de Aquino y Dante Urbina contigo. Ah, mira. Sí. ¿Conmigo? Sí. Dante Ubina, Dante Urbina, Urbina platicó contigo. ¿Sí? Tuvimos Otra, un debate. Así es. Precisamente sobre este, el tomismo y la postura que uno debe tomar en caso de que la filosofía te, llegue, te llegase a alejar de la Biblia. ¿Sí? La postura de Dante es que la, la filosofía debe estar sometida a lo que dice la religión. Y para mí, la filosofía debe ser autónoma con respecto a lo que dice la religión. Y lo pruebo con los textos de Santo Tomás. sí. Sí. Y lo aplaudimos en nuestro análisis. Y bueno, entonces, es uno de, mi, de, mis, de mis videos favoritos ahí en la cantina, al público lo invito a buscarlo. Y este zorrito, bienvenido, ahora sí, estábamos hablando sobre el discurso de odio, y estábamos hablando sobre las restricciones que pudieran haber al púlpito. Porque... Claro, es un tema muy interesante, me, me agarró ganas de entrar cuando Jonathan mencionó justamente lo del sujeto del discurso, y dije, bueno, es algo diferente, se puso interesante la cosa. Eh, yo hoy lo que me llama la atención, o sea, coincido con Jonathan en que por sí mismo el discurso, o yo, yo considero obviamente, ¿no? Eh, que el discurso eh, desde un púlpito, un sermón, sea católico, sea musulmán, sea hinduista, afirmar teológicamente que la homosexualidad o tomar mate es pecado, desde un punto de vista teológico, no lo considero per se discurso de odio. El tema es que en la práctica es muy difícil separar eso de eh, bueno, las consecuencias prácticas, ¿no? porque por lo general. Eh, yo he escuchado pocos discursos católicos, vengo de familia católica, pero no era de ir mucho a la iglesia, y de otras religiones, bueno, un poco menos, pero de lo que sí he escuchado, por lo general los sermones vienen acompañados de eh, cuestiones prácticas, y con esto no quiero decir que los sermones eh, hagan un llamamiento a tomar acciones contra los homosexuales o contra la gente que toma mate, porque claramente no, o en un 99% de los casos no, si sería un mundo mucho peor del que es, sería un mundo radicalizado pero por lo general eh, sí hay, eh, ¿cómo decirlo?, posturas de conducta eh, que se tienen que tomar, porque no es que la homosexualidad es pecado teológicamente, yo quiero que vos conozcas que la homosexualidad es pecado, pero después sigue todo igual, no, como la homosexualidad es pecado, o como tomar mate es pecado, o como vestir de rojo es pecado, eh, o como mover una vaca es pecado, cualquier cosa que una religión considere eh, pecado. Eh, o impío, hay una serie de reglas de precauciones para tomar. Eh, no sé, meramente el Antiguo Testamento y todas las prescripciones sanitarias que eh, se, hay que cumplir, no sé, después de la menstruación de la mujer o cuando una persona. Eh, bueno, no importa, cuestiones eh, más escatológicas, pero no, no se puede separar eh, el discurso de sus consecuencias prácticas inmediatas. Entonces, yo estaría de acuerdo en que a nivel. De libertad de pensamiento, uno pueda pensar lo que quiera, que uno, si quiere tener una religión en donde tomar mate es pecado, uno pueda predicar esa religión. El asunto es que eso no lo puedes separar de eh, las acciones que vos tomás. Y cuando Jonathan dice: solamente los católicos podrían eh, juzgar los principios o los dogmas de la religión católica, por supuesto, eso sería 100% cierto en un mundo íntegramente católico, pero como los católicos viven, por ejemplo, eh, recién se estaba hablando de. Eh, yo podría decir: bueno, solamente los ateos tienen derecho a juzgar las normas de moral ateo, por lo tanto, un católico no tiene derecho a decir si un ateo eh, puede censurar o no puede censurar a un católico. Solo un estalinista, en, un, eh, en una reunión del Partido Comunista, puede juzgar si está bien o está mal eh, reprimir a la Iglesia Ortodoxa. Bueno, en un mundo solamente de comunistas, claramente, pero como los católicos forman un grupo, por decirlo así, un conjunto. Que vive junto con otro conjunto, con otra gente que, está, que no son católicos y todos tienen que convivir en un mismo espacio real. Entonces, ahí, y como es tan difícil separar la práctica de lo puramente doctrinal y las creencias informan a las acciones, la gente por general actúa según piensa y piensa según, eh, eh, según estudia, según conoce y los discursos son parte de ese input que a uno lo ayuda a pensar, porque no, no crecemos en el vacío, no aprendemos a pensar en el entorno en el que estamos. Entonces, Ahí está lo, lo filoso y eh, donde, donde es muy difícil determinar, bueno, ¿cuál es el discurso de odio? Yo creo que es el discurso de odio, es el discurso que de alguna manera o de forma perceptible, clara en algún punto, incita a una acción que perjudica... A otro grupo que está por fuera de esa religión, porque yo, por ejemplo, estoy súper de acuerdo que dentro del seno católico, por ejemplo, eh, para poner un caso concreto, ¿no? ¿no? sé, la gente que es homosexual y quiere ser católico. Y bueno, pero si sos católico, no podés ser homosexual. O, o no sos católico, o renunciás a ese dogma y sos homosexual, no. o bien o bien aceptable no, no Lo que pasa es que no aceptar. O sea, no, no. y es negar, es negar tu propia esencia. Si una persona es homosexual y es católica, entonces, ok, eh, puede ser homosexual siendo católico, pero no puedes tener pareja, por ejemplo. No puedes llevar a, eres, a Claro, claro, a todo depende. Yo ahí tampoco estoy tan metido en la, en la sutileza, ni quiero agarrarme puntualmente con el catolicismo, pero la idea es que no puedes tener dos eh, posturas contradictorias, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo tomar mate y estar en una religión en sí. donde tomar mate es pecado, porque bien, o soy un falso de esa religión, porque digo que soy de esa religión, pero tomo mate, o sea, en realidad no creo los dogmas de esa religión, no, no los acepto, o bien eh, en realidad es mentira que tomo mate y sí los acepto, es decir, ahora cuando hay un discurso que de alguna manera perceptible y que además, porque se, hay consecuencias y se sabe, se sabe que gente que está imbuida en ciertos discursos luego toma acciones que son socialmente nocivas para otros grupos que no son parte de esa, de esa religión, entonces... Eh, claramente se puede considerar que es discurso de odio, como por ejemplo, no lo sé, yo estaría en desacuerdo, por ejemplo, en que eh, si no conocemos el sermón indistintamente y si todo lo demás es igual, como dice Opi, yo estaría en contra de que el Estado se meta en, en, el, en, una, en una sinagoga, en una iglesia o en, un, en una sharram eh, y le diga al predicador qué es lo que tiene que, lo que, tiene que predicar, porque estaría atentando contra la libertad de, la, de, la, de esa gente que está ahí. Como de la misma manera que estoy en contra que, por ejemplo, la iglesia o cualquier otra organización religiosa haga lobby para prohibir que yo tome mate o que yo aborte o que yo, no sé, coma coco, si yo no soy de esa religión, ¿por qué están haciendo lobby para meterse con una ley que va a afectar a todos los argentinos? Es, es decir, estaría en contra de ambas cosas. Entonces, ahí claramente hay que llegar, y yo creo que es mediante la razón, con esto me callo, a un acuerdo, dado que todos vivimos en una sociedad de, de, de conjunta, donde estamos. Yo y Jonathan somos argentinos, por lo que veo, Rafael está en México, formamos parte de un territorio. De alguna manera tenemos que formar leyes para convivir en paz ¿no? y, que, y que todo sea lo más armónico posible. Tenemos que encontrar ahí un punto común para eh, detallar lo que es la intolerancia. Porque lo que, yo, lo que yo veía acá era que, por un lado, lo que dice Rafael, pero también lo que dice Jonathan. Y en ambos puntos, ambos están marcando cierto límite a, a la intolerancia. Es decir, yo creo que Jonathan no acepta la intolerancia. De esto que le llaman nueva izquierda Que se viene a meter en las iglesias Y Rafael no acepta la intolerancia De, digamos, no sé, los católicos Que están hablando de ustedes con la homosexualidad eh, Entonces, claramente, ambos tienen su criterio De intolerancia, me parece El tema es que ese criterio hay que acercarlo lo más posible Para ver qué tienen en común Como para poder llegar a un acuerdo No, no, no la, la tolerancia absoluta No puede practicarse Sino a merced de <coughs> hora dar la propia tolerancia, ¿no? porque sería tolerante con aquellos que son intolerantes con la propia tolerancia. ¿no? Pero hay, en el discurso hay tres niveles, ¿no? en la sintaxis, la semántica y la pragmática. En la sintaxis nosotros podemos analizar la coherencia interna que hay en el discurso. En este caso, si vos me decís que no podría ser católico y, y, y homosexual, vendría a ser algo así como que sería imposible ser cristiano y pecador, justamente que es lo que somos todos nosotros, los cristianos somos pecadores. Y es una verdad de fe, es un dogma de fe, que todos los cristianos somos pecadores y que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Eh, después, no, no, perdón, sí, un católico que, podría ser. Lo que quise decir ahí es que no podés eh, creer que la homosexualidad es pecado y no creer que la homosexualidad es pecado. Ah, no, pero sí podés ser, peca... sí, podés ser homosexual y ser católico, digamos. ¿No? Claro, claro, pero, pero aceptando que sos pecador por ser homosexual. Sí, pero sigue siendo un católico pecador. Sí, 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 sí. Claro, entiendo. claro. claro, claro. La, la, iglesia no echa, la, la iglesia no echa a los pecadores. no. De hecho, el Papa Francisco dice que él quiere que todos estén en la iglesia. Y cuando dice todos, son todos, 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 todos. ¿no? Bueno, eh, por otro lado, eh, ciertamente que hay discursos que, más que discursos, son, eh, digamos, proyectos o performatividades que de alguna u otra manera están planificando. Eh, hacer daño, no, por ejemplo, este, ¿qué sé yo? Un discurso nazi que explícitamente está planificando cómo salir a matar judíos, por ejemplo. ¿no? Ahora, eh, no es condenable en tanto pensamiento y discurso, sino que ese discurso se hace performativo y atado a la perform performatividad de las consecuencias que causa es por las consecuencias que, que son observables porque ahí no hay que hacer ninguna hermenéutica. Es decir, yo no tengo que hacer una hermenéutica si vos estás diciendo todos los negros son, este, una, son un problema para la sociedad. Y, y, y entonces los negros tienen que desaparecer. Bueno, ahí no hay que hacer una hermenéutica, pero no es por ser un discurso que eso está mal sino porque es un discurso que planifica la maldad y que planea llevarla a cabo. Entonces, es por la praxis del discurso, es por la performatividad, es por la pragmática del discurso que ese discurso es condenable. No en tanto que discurso, sino en tanto que pragmática, que lleva a la, a la praxis un pensamiento. Lo que yo te decía, no es que yo justifico eh, cualquier discurso que pueda llevarse a la práctica de cualquier manera. Yo justifico cualquier pensamiento que se queda como pensamiento y que intenta quedarse solo como pensamiento. Ahora, evidentemente que hay discursos que planifican el mal y en tanto praxis del mal es que son condenables. Por eso yo te dije que para mí los discursos, la, la, la libertad de pensamiento es irrestricta, pero no la libertad de acción. Ahora, si tu pensamiento te lleva a una acción que evidentemente está planificando el mal, y claro, ahora, si vos tenés que hacer una hermenéutica para deducir que de ahí se está deviniendo una práctica del mal, este, es bastante complicado. Ahí es donde se pone el resbaloso. Y, y te lo llevo a la práctica concreta. <coughs> Ninguna iglesia católica puede predicar el odio hacia los, hacia los homosexuales. ¿Por qué? Porque esto explícitamente está en contra de los dogmas manifiestos y de la moral manifiesta católica. Entonces. ¿Quién tiene derecho a evaluar si su catolicismo es auténtico o no? Los católicos, así como ustedes los ateos, tienen derecho a evaluar si su ateísmo es consistente o no, o si es consecuente o no, digamos. Ahora, si ustedes hacen una, una reunión donde ustedes consideran que el cristianismo es un mal para la sociedad, como muchos de ustedes pueden pensar, ustedes pueden pensar que el cristianismo es un mal para la sociedad. Ahora, yo podría hacer una hermenéutica de ese discurso y decir, claro, si Sebastián y Rafael hacen un discurso donde consideran que el cristianismo es un mal para la sociedad, ¿no están legitimando acaso que cualquier persona de bien quiere erradicar de la sociedad el mal y si el cristianismo es un mal para la sociedad? Y el cristianismo está encarnado en nosotros los cristianos. No se puede deducir que los ateos están sosteniendo que nosotros los cristianos tenemos que desaparecer y puedo atar el, los cabos y decir que ustedes son estalinistas, porque en el fondo están planificando la destrucción de los cristianos. Y vos decís, no, 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 pará, estás atando cabos sueltos que no tienen nada que ver. Nosotros no estamos planificando la destrucción de los cristianos. Pero bueno, con esa, con esa manera. De razonar, uno puede justificar todas cosas porque no se olviden que uno no puede tener dos varas distintas frente a la misma conducta. Entonces, oh, frente claro. a la misma conducta, siguiendo a Kant, no, obra de tal manera que la máxima que mueve a tu conducta puede convertirse en máxima para todos. Estás dispuesto a que la máxima por la cual vos estás dispuesto a censurar algunos discursos cristianos también te censuren a vos? Sí, claro. Si no estás dispuesto. Sí, Aceptar sí. que esa máxima pero, sea universalizable, no puede ser moral esa máxima. Claro, no, pero sí, por supuesto. Sí, siempre y cuando aceptemos el imperativo categórico kantiano. Claro. No, bueno, pero, pero no solo sí. eso, este zorro, no, no, no. Eh, eh, si pero, vamos a tener un estándar particular con el cual agarramos y hacer una, hacemos una medida de. De qué tipo de discurso este, tiene características de, que, que invitan al odio, bueno, pues tendríamos que tratar de estandarizarlo de alguna manera, etcétera, y aplica para todos lados. En eso yo no tendría ningún problema, ¿o no? Pero ¿vo, vos harías la distinción que hago yo y decir, si hay un discurso que explícitamente está planificando la praxis del odio, la violencia, es condenado no como discurso, sino como un discurso que se ordena a la pragmática, que se ordena a la praxis, explícitamente. Ahora, si hay un discurso que implícitamente parece inferir, porque yo hago una hermenéutica, que ha cabos y saco consecuencias y, y, y deduzco que, que detrás de todo eso hay una planificación, que esto, que el otro, eso es más resbaloso. Es y y más yo complicado. creo que no. y nosotros podemos advertir que un discurso explícitamente está incitando al odio o que un discurso parece ser discurso de odio. Ahora, resulta que para la nueva izquierda, que yo diga que la homosexualidad es un pecado, es un discurso de odio y estoy planificando la matanza y, las, y la violencia sistemática en contra de los homosexuales. E incluso si en el mismo púlpito y en la misma prédica, yo digo que nosotros los cristianos tenemos que amar a los pecadores. Entonces, ahí es donde se pone resbaloso y ahí es donde les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a universalizar? una máxima según la cual el Estado puede intervenir en las iglesias católicas o cristianas para observar con una lupa cuáles son sus sermones y sus predicaciones, para decirle a los cristianos cuáles son los sermones válidos y cuáles son los sermones inválidos. En realidad no es cuáles son los sermones inválidos, solamente digo los válidos, sino que solo los inválidos, ¿no? Oye, güey. Aquí estás, eh, vienen las amonestaciones o aclaraciones, etcétera, de oye, te estás yendo por el camino en el que pues, puedes agarrar y terminar en un discurso de odio, nada más como recordatorio. Y si yo tuviera un templo secular humanista en el cual estoy realizando algún discurso como el que acabas de decir, de este no, 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 es que hay que erradicar a los cristianos, que sería estúpido decirlo y que va en contra de todo lo que creo. Este, bueno, pues eh, igual el Estado estaría en, en, en posición de agarrar y decirme, oye, Rafa, espérate, güey. Cuenta. estás invitando a la violencia. Estamos en los tres de acuerdo en, sí. en, en, en que aquellos discursos cuya pragmática deliberadamente eh, incita sí. a actos nocivos para terceros deberían ser eh, censurados, como un discurso nazi, claramente estoy, estoy de acuerdo, eh, y todos los que sean como ellos en ese sentido práctico. Eh, y en ese sentido, ¿Pero creo, qué bien, es nocivo? ¿Qué sería nocivo? Claro. Y nocivo es, es complicado lo que es nocivo. Bueno, eh, digamos, atentar contra, atentar contra la integridad física y mental o mental de una persona que no comparte esa cosmovisión, por ejemplo. ¿no? ¿Por qué atentar en contra de la integridad mental, por ejemplo? Si yo te digo que yo soy ateo y homosexual y a mí daña, me daña mental y psicológicamente que un cura enseñe que la homosexualidad es pecado. No, bueno, me no, daña ahí. mentalmente me no, hiere bueno, psicológicamente cuando digo psicológicamente no digo de una percepción meramente subjetiva porque si no si vos le preguntas a un 99% de los locos te van a decir que están cuerdos yo creo que ahí hoy en día quizás hay herramientas desde la psicología desde ciertas eh, Disciplinas de la medicina, de, no sé, el cognitivismo, la, la, el asistencialismo social. Eh, hay disciplinas que pueden elaborar un canon más o menos aceptable para tanto para católicos como para no católicos, como para ateos, como para ateístas, de lo que es la salud mental en ciertos parámetros, así como está para la salud física. Estaríamos de acuerdo que hay parámetros para establecer cuando uno está sano o cuando está enfermo de algo, tenga la postura que uno tenga eh, respecto a Dios o respecto a cualquier cuestión intelectual. Eh, también, si bien la cuestión psicológica es más... Eh, ¿Cómo decirlo así? Este, ¿Los dejé de versión ahí? O? Yo, yo te veo, pero no sé si vos ah, me ves. Eh, te magnificé. Ah, no ¿Sí? terminar tu sí, discurso. No. Es, un es, que, efecto ah, es un efecto de edición. Perdón, perdón. Eh, creo que también respecto a salud mental podemos, eh, hay un montón de estudios, yo no soy especialista, pero podemos eh, establecer con algún criterio cuando una persona está... Eh, sufriendo algún tipo de eh, abuso psicológico. La otra vez leí un estudio muy interesante de cómo está comprobado que la población afrodescendiente de Estados Unidos, los tipos en general, tienen una carga de estrés extra por el mero hecho de ser afroamericanos, por todas las cosas que tienen que vivir en la sociedad norteamericana, por ser eh, por el mero hecho de ser ciudadanos negros. Es decir, y los tipos se someten a test y justo da que eh, tienen un nivel de estrés eh, más elevado, eh, lo cual conlleva peores condiciones de vida, etcétera, etcétera. Y así se podría dar un montón de ejemplos. Me refiero a eso. ¿Vos, ¿Cómo se llama ese libro de psicología donde cataloga las enfermedades psiquiátricas? ¿Te acordás? Ah, el, Empieza con D, creo. El mismo, ¿no? El, el DSM-5. ¿Ah? Sí. DSM. 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 Bueno, ahora está incluido como enfermedad la homofobia. Y para ese libro, por ejemplo, una persona que acepta que la homosexualidad no, no es algo conveniente sería eh, homofóbica. Y por lo tanto, eh, podría bueno, ser tratado científicamente la postura... Habría que hablar con un psicólogo, porque yo, sinceramente, es cierto que el Dism, por ejemplo, va cambiando y en los años 50 o 40 hay un punto en el que ciertas conductas que hoy son consideradas normales con respecto a la transexualidad o la homosexualidad eran consideradas patológicas y ahora ya no. Claro que yo no tengo el conocimiento de decir por qué dieron ese cambio. Habrá quien diga es una cuestión política, habrá quien diga es un avance en el conocimiento de la neurociencia o de la, de la psique humana. Yo realmente no lo sé. Eh, pero sí lo que yo digo es si se puede demostrar que algo es patológico yo creo que cualquier fobia en el sentido de, de eh, fobias en el sentido más primario de miedo irracional o rechazo irracional ¿no? si yo tuviera un rechazo irracional hacia los católicos por ejemplo sí. odio los católicos porque no se sé, lo veo me dan ganas de matarlo bueno claramente tengo un desequilibrio ¿eh? Eh, lo mismo con los homosexuales con los perros ah no, pero la no sería no sería catolicofobia sería pero, más bien un claro. trastorno de la personalidad Sí, pero es decir, cualquier, no... fobia, cualquier fobia, cualquier, fobia, es decir, cualquier conducta, salvo una, algunas fobias que están eh, biológicamente justificadas, el miedo a las alturas, no sé, el miedo a la oscuridad, que son cuestiones que ya se sabe por qué el cerebro las tiene y qué utilidad han tenido en un momento, pero si yo de repente no sé, veo un, un musulmán y me agarran ganas de matarlo, y, y bueno, claramente que tengo un desequilibrio, es decir, la a fobia si... es como un rechazo irracional y eso claramente eh, habría que indagar por qué, porque no es normal, no es normal. Estamos de acuerdo, claro, sí, sí. Claro, eh, hay, cuando hay una aversión sistemática, compulsiva y, y, e incontrolable hacia un determinado no, sí. punto de vista, un género o, o cualquier cosa, sí, yo creo que, que puede ser evaluado desde la patología. Sí, a ver, sí, sí. Yo, yo, yo entendería que tiene que interferir en tu vida cotidiana. O sea, para que pueda estar ahí en el DSM y no creo que esté en el DSM-5 la homofobia. Honestamente. Sí, yo me creo, me creo, creo que sí, te ¿eh? Vos sabés que. Que yo creo no sé no le puedo decir la verdad sería mentirles pero, pero bueno en ese caso yo creo que cualquier fobia es, eh, es hay que tratar déjame que lo busco sí, me déjame que lo no. voy a buscar en el DSM al, a la homofobia a ver si está dale pero lo escucho dale <laughs> qué bueno que tengas uno eh, a ver, yo quería decir algo, pero creo que ya con el tema este se, se me fue de la mente. ¿Qué estábamos tocando justo antes de meternos en la homofobia propiamente dicha? Pues estábamos pues viendo hasta qué punto. El discurso de odio. Y la claro. libertad absoluta de expresión. Claro, yo también creo que ahí en se podría. El sujeto, más que, ver, o sea, el, que el, el sujeto que, del discurso. A ver, ahí se podría, por ejemplo, y es una cuestión también muy eh, espinosa, muy delicada, y acepto quien tiene la postura contraria, ¿no? Pero yo creo que inductivamente, se puede socialmente, por eso está en la estadística y, y otras disciplinas, se puede ver que eh, discursos, pese a que mmm, uno no pueda demostrar que de manera eh, irrefutable su pragmática esté orientada a causar daño, suele ser más peligrosa. Eh, por ejemplo, no sé, eh, se pueden dar ejemplos para ambos lados, pero, qué sé yo, el hecho de tomar alcohol... O de, o de, no sé, no te vuelve más violento o no te vuelve más peligroso, pero sin embargo, inductivamente, estadísticamente, se sabe que, no sé, muchos de los accidentes o de cosas desagradables, nocivas, de cosas aninas, perjudiciales que ocurren, ocurren bajo el efecto del alcohol, bajo el efecto de ciertas drogas, eh, entonces, eh, claramente que su uso esté regulado y que se diga, no, mira bueno no te podés tomar una botella de whisky y después salir a manejar una moto, y si la agarra la policía y alguien va a decir, pero bueno, pero si en realidad el acto mismo de tomar whisky no tiene una intención eh, letal. Eh, bueno, no, pero la verdad es que estadísticamente, eh, y lo mismo sucede a veces con algunos discursos, es muy difícil determinar cuándo, pero cuando vos ves que, por ejemplo, no sé, ciertas ideas siempre están asociadas con ciertos comportamientos que son desagradables, entonces, ah, ya, ya se agarré la línea que te lo quería decir. Yo no veo tan mal que el Estado... Eh, en cuanto, eh, si uno considera que el Estado tiene que ser garante de, eh, de alguna manera, eh, por lo general, la salud mental general, ¿no? Porque si uno por ahí es más minarquista o tiene una concepción más eh, mínima del Estado, a lo mejor ni siquiera considera que el Estado se tiene que meter en eso y, y ya está. Pero si uno considera que es, es de injerencia estatal el bienestar eh, en, en ese sentido psicológico general, yo no veo mal que el Estado audite. Es decir, si yo no tengo ningún discurso de odio, no tengo nada que temer, por decirlo así. Sí, yo creo que debería haber mecanismos por los cuales las instituciones puedan defenderse, porque eh, si no sucede eso de que, bueno, le das libertad al Estado y cuando te querés dar cuenta ya eh, te, 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 te censuraron por todos lados. Claramente debería haber, como en toda sociedad idealmente democrática, instituciones que te permitan a vos demostrar realmente que tu discurso no es de odio. Eh, ¿Y, qué, ¿Y esas instituciones tienen que ser estatales? Tienen que estar, eh, sí, sí, yo creo que pueden ser estatales, pero tienen que ser realmente participativas, no tienen que ser estalinistas, est ¿no? No, no, no tienen que ser verticalistas en un sentido pues, burocrático, así que el problema también es que no hay mucha participación democrática o la democracia es muy poco participativa y es meramente representativa y uno realmente no se involucra, el argentino por lo menos no se involucra, es el único lugar donde yo viví, así que no se involucra fuertemente con las instituciones, pero si uno se va a la idea primaria de democracia, en donde eh, cada uno es un ciudadano, y la democracia se construye entre todos, en realidad, bueno, yo creo que no, pero idealmente, claro, las instituciones democráticas, eh, las instituciones estatales deberían ser democráticas y deberían representar eh, los intereses de los grupos que conforman ese, ese territorio. En un mundial, ¿Por qué ¿no? dijiste que no todos participan en la democracia o no todos pueden construir la democracia? Porque por lo general la democracia eh, representativa tiene muy poco de participativa, es decir... Por lo que yo veo, no sé cuántas personas están realmente involucradas en las instituciones estatales, cuántas personas forman parte de la comuna de su barrio, están activamente eh, dedicándole una parte de su tiempo a la política, que es una cuestión fundamental, sobre todo si uno quiere regular cómo vive. Yo más que nada lo que veo es que en una buena cantidad de, de la población eh, argentina, por lo menos, que yo tengo experiencia de primera mano, vos también, eh, la, su, su ser democrático se eh, reduce a un una mera elección de representantes. Pero, ¿estás, ¿Estás de acuerdo que todos deberían participar en la democracia? Sí, justamente estoy criticando eso. Y ok, también, claro, claro. Y también, Critico que en Argentina también las estructuras, no quiero irme de tema, pero muchas veces las estructuras democráticas están hechas a adrede hasta los algoritmos electivos y demás para que la gente no se interese en política, no participe en política y por eso el grado de absentismo que tenés ya ni siquiera en la participación, en la representación, la cantidad de gente que no va a votar que es cada vez más. Pero bueno, ya entraríamos en política, que a mí me encanta, yo sé que para vos también Jonathan seguramente, pero eh, no sé si la discusión se va a ir para otro lado. Pero a ver, yo, yo te llevo una, una cuestión muy concreta, Sebastián. Nosotros los, cristian, los cristianos, eh, no solo por lo que dice la, la embriología y la ciencia, creemos que eh, desde la concepción hay un nuevo individuo de la especie humana, según lo que dice la biología, y ese nuevo individuo de la especie humana es persona humana. Y nosotros creemos que todas las personas humanas, que todos los individuos de la especie humana tienen eh, son personas humanas y que todas las personas humanas tienen derechos humanos. Y lo podemos probar filosóficamente, ¿no? Pero también eh, es un dogma de fe nuestro que Dios es el dad dador de la vida desde la concepción. Lo tenemos por fe y lo tenemos por la ciencia y por la filosofía. Y podemos argumentarlo desde todas las líneas posibles, ¿no? Y nosotros en nuestro sermón predicamos que el aborto es un asesinato. Eh, sin embargo, el Estado eh, tiene una ideología progresista, que considera que el aborto es un derecho. Y como tal todo derecho es bueno porque de suyo que nadie pretendería que un derecho sea malo. Ahora, si el derecho es bueno y yo estoy en contra del aborto, que supuestamente es un derecho, el Estado puede auditarme y prohibirme enseñar el derecho a la vida desde la concepción. ¿Vos qué harías en ese contexto, bien concreto? El Estado quiere censurarme una prédica donde yo enseño que Dios es el dador de la vida desde la concepción, porque considera que esa predicación incita al odio a las mujeres porque lesiona su derecho o supuesto derecho a, a matar al hijo en el vientre. A ver, yo como Estado, si vos me, me, me preguntás qué, qué haría yo como ciudadano, o qué haría yo si fuera el Estado y descubro que vos estás tomando esa, esa postura. Claro, si vos considerás que hay un lobby progresista que te presiona para que vos audites y puedas revisar los sermones que yo en mi iglesia estoy predicando. Sí, claramente que hay un, en política hay lobby de todos lados, hay un lobby progresista, hay un lobby conservador, hay un lobby, hay, un, hay lobbies, de, o sea, todos los grupos eh, humanos, los católicos también, hay un lobby católico en Argentina muy fuerte, hay un lobby también progresista, hay, hay lobby, claramente cada grupo político, la política es, es eso, ¿no? Es, eh, tiene mucho de lobby, es decir, cada grupo va a intentar... Eh, por suerte. Eh, Pero vos, la ves, de... ¿Vos ves algún, vos ves este, algún católico este que está preocupado? ¿Vos este crees que algún parece... católico está preocupado de lo que se enseña en el Partido Obrero? Pero aguanta, ¿O que la Iglesia Católica presente un proyecto aguanta. para que se le prohíba al Partido Obrero dar discurso adentro de la sede? A ver, no mm -hmm. se trata de prohibir los discursos adentro de la sede. Se trata de eh. agarrar y revisar que el discurso no incite al odio o a la acción. Este. Eh... ¿Cómo se llama? Perjuiciosa, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, este, el comentario que nos hace aquí el ingeniero Patricio Achaval de la comunidad atea dominicana. Este me parece bastante adecuado, porque eh, pues no estoy seguro de que el Estado agarre y presente el aborto como un derecho, sino como, bueno, a la autonomía corporal como un derecho, ¿no? Y al derecho a la No, defensa, acá en la Argentina. En Acá ah, en la Argentina se enseña que el aborto es un derecho. En Chile también. En Bolivia okay. también. ¿Así viene en la Constitución? Eh, bueno, no, es, en la Constitución es, no, es, en el Código Penal. El y el Código hay Código leyes Penal. civiles que mandan a las escuelas a enseñar en educación sexual integral que el aborto es un derecho de las mujeres. Y los bueno, profesores tienen que enseñar eso. Ok. Porque tienen derecho uh -huh. a defender su cuerpo, pero ahí Eso. ya nos vamos a meter en una discusión de si tienen o no derecho a defender su cuerpo o hacer. Claro, esto. Habría que entrar ya más en, en filosofía del derecho que yo tanto no manejo para definir si es correcto decir que el aborto es un derecho. Lo que salió en la ley en Argentina acá hace un, un par de años es que no es, dejó de ser punible bajo varias condiciones y se brindan algunas eh, Circunstancias y ciertas eh, políticas, determinaciones, para que ese. Y, y ahí está el punto en donde yo veo. Yo no veo al Partido Obrero, por ejemplo, ni al gobierno, que no es del Partido Obrero, ni mucho menos, eh, haciendo lobby para que los católicos eh, aborten. No veo eh, al eh, gobierno metiéndose en una iglesia y repartiendo panfletos para intentar convencer a los pero, católicos de pero que. Pero si hace el lobby. Para que los médicos que son pro vida, que decidan no abortar, eh, sean sancionados. Por lo que Mira, que pero, 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 pero así como antes de la ley, estaba el mismo lobby, pero eso por una cuestión de que se da eh, contingentemente, por decirlo así, o se da de facto que en este momento de la historia eh, la ley impone, y eso es una cosa que uno se tiene que comer. Eh, en cualquier sociedad democrática siempre va a haber una ley que deja... Inconformes pero, pero a ver, a la va, va, vamos, a este, vamos a este razonamiento, ¿no? Porque el, el texto que leyó Rafael al principio es un texto que supuestamente levanta las banderas del ateísmo porque el ateísmo genera una sociedad libre, plural, tolerante, democrática, abierta, respetuosa a toda la diversidad de discursos que puede abrir una sociedad porque el ateísmo genera un hombre racional. Pero curiosamente parecería que metapolíticamente ustedes están más de acuerdo o están más orientados hacia un Estado interventor que pueda regir los discursos y las prácticas. Y curiosamente, eh, mi postura cristiana, que es muy parecida a la católica en este aspecto que supuestamente es la autoritaria, la irreflexiva, la intolerante, la que no ver, genera cultos libres y democráticos, a favor de ejemplo, la libertad no. de culto y de pensamiento. Jonathan, Jonathan. Jonathan, como como cristiano que eres, por ejemplo, ¿qué opinas de la educación sexual infantil temprana? Educación sexual integral, ¿no? Nosotros acá en Argentina hablamos de ESI. ¿Vos hablas sí. de educación sexual a los niños? Correcto. Y qué se le va a enseñar a un niño de 8 años, por ejemplo, qué le enseñarías? El uso de sus genitales, cómo funcionan, cómo distinguir una caricia este, de alguien que le ama de alguien que está haciendo algo inapropiado, etcétera, etcétera. La pedagogía ha hecho múltiples estudios sobre cómo llevar a cabo la educación sexual para, eh, pues, que el niño aprenda cómo funcionan sus genitales y qué tipo de conductas pueden o no ser eh, ir en su detrimento. ¿Sí? Mira, de hecho, la educación sexual es. infantil, este, o bueno, integral, como dices, eh, estadísticamente aparenta tener una, una serie de resultados bastante interesantes para reducir de forma importante los abusos por parte de sus familiares, ya que pues, las estadísticas dicen que el 70%, aproximadamente el 70% de los abusos sexuales infantiles suceden dentro del círculo interno familiar. Por ejemplo. Mira. Este, yo aprendí eso de los órganos sexuales, cómo funcionan, en una materia que se llama biología. Uh -huh. Y aprendí el correcto tracto a las personas y el correcto y el correcto tracto que deben ejercer las personas con otras y los mayores con los menores, eh, en una materia que se llama ético, formación ética y ciudadana. Uh -huh. eh, ¿En no, no consider yo considero que es necesario que los niños aprendan. Cómo funciona el órgano eh, masculino y femenino en tanto que ciencia. Pero eh, vos sabés que eh, en Canadá se les enseña a los niños de 11 años a masturbarse. De hecho, hay un video que te lo puedo pasar, donde explícitamente la profesora le está enseñando a un niño cómo debe tocarse y cómo debe disfrutar de, de, de tocarse el pene a los uh -huh. 11 años. Uh -huh. Y eso se enseña en esa materia. Es cuando están ingresando en la pubertad, ¿no? Cuando se le empieza Mira, el festival de hormonas que da lugar a la masturbación constante, pero bueno. ¿Pero vos estarías a favor de que se le enseñe a un niño de 11 o 12 años a masturbarse? Cuando está entrando en la pubertad, claro que sí, que sepa cómo conocerse a sí mismo. ¿Y cuándo entra la pubertad para un niño? Aproximadamente entre los 11 y los 13 años. O sea absoluto. que vos sí estás a favor de que se le enseñe a un niño de 11 años a masturbarse. A saber cómo. A saber cómo se tiene que masturbar. O cómo se puede. El conocimiento es poder. Pero bueno, ah, es parte de la, de la educación bueno, sexual infantil y poco, yo por no veo que es un escándalo eh, de que sepa... La, la cuestión como. de la masturbación es una conducta, por lo menos de los mamíferos, es bastante natural y, por lo general, la, eh, la gran mayoría de la gente aprende sola. Es decir, esto, esto de la, eh, que se agregue, sí. es cierto, que se, en, en algunos países, no sé si en Argentina, eh, vi porque en, en algún momento hicieron se repartían eh, penes de madera, no sé, para, yo, para qué. No, tampoco lo investigué mucho, pero sí que es cierto que es una conducta natural en cuanto... Ocurre de manera normal, es decir, a la gran mayoría de, de aquí para atrás. ¿Y vos, a que, la... ¿Y vos crees que un niño necesita saber cómo masturbarse para ser un buen ciudadano? Necesita, para... a ver, a lo mejor necesitaría saber cómo no debería masturbarse para conservar su salud física. Por ejemplo. Y mejor, ¿no? A lo mejor hay algunas cosas que sí debería saber que uno podría decir, bueno, pero también hay ciertos riesgos que se corren y que con. Eh, el, la cuestión de la educación sexual se corrigen, a lo mejor tener un conocimiento en cuanto a ciencia, a, acompañado también con la cuestión cívica, ética y ciudadana que vos mencionaste. Eh, yo creo que vos, yo, yo creo que vos en, en relación estarías de acuerdo con esa educación, con lo que estarías en desacuerdo en última instancia es con el bagaje político y por quién la propone en todo caso. No, yo estoy en contra de que cualquiera le enseñe a un niño de 11 años a masturbarse, si es cura, obispo, pastor, eh, imán, este, rabino o lo que sea, ateo o lo que sea. Porque me Pero parece que ya. un niño de 11 años un niño de 11 años no sabe advertir cuando algo es informativo, cuando algo es prescriptivo o persuasivo. Y tranquilamente o sea, un niño de 11 años puede ingresar a una vida sexual activa. Y me parece que si un niño de 11 años... Que yo a los 11 años no estaba pensando en masturbarme. Yo a los 11 años jugaba a los camioncitos. Y, y si alguien me incita a masturbarme, o si alguien me enseña cómo tengo que ah, masturbar, y yo me frente. empiezo a masturbar a los 11, puedo ingresar a la vida sexual temprana. Y un pero, niño que ingresa a la vida sexual temprana puede tener relaciones sexuales cuando es niño. Jonathan, eso Jonathan, puede Jonathan espérame, espérame, pero uh, eh, no has leído las estadísticas, perdón, pero con no sin edu educación sexual temprana, los niños entran a, a, la, a la vida sexual desde los 12, 13, 14 años. Y te puedo prestar eso, las estadísticas. Es cierto que hay una estadística, pero yo creo que las ganas o no ganas de masturbarse o las, el, la edad en la que uno entra en la vida sexual no es por conocimiento. Es decir, todos todo, no acá, ninguno de los tres creo que haya tenido ese de la que tienen ahora. En mi época no lo había, en la época de Rafa menos porque es más grande y yo no, estaba un poco entre medio de yo y Rafa me parece. Y tampoco, eh, tenía, te explicaban algunas cosas en biología, es decir, no estaba eso que ahora estamos eh, debatiendo. Y uno entra en la vida sexual una cuestión impulsiva, es decir, cuando empieza a sentir, eh, cuando entra en la puerta y empieza a sentir esa necesidad, ese deseo, por decirlo así. No es por conocimiento, de hecho, cuando uno entra en la vida sexual, entra sin conocimiento y después lo va ganando. Eh, no, yo no creo que ¿Sí? el conocimiento por sí mismo te genere las hormonas o te genere el impulso para entrar en la vida sexual. Si un chico se desarrolla a los 13 años y le enseñan a los 11, y hasta que no tenga el impulso, no es que el conocimiento le va a dar un impulso sexual. Que no. Si vos le No, pero a lo puede... No, pero lo no, puede no, promover. A ver, Jonathan. Sí, lo ver, puede promover. Eh, perdón, a ver, pero el hecho de que de tenga hecho, un... nuevamente no es no es incitar, es tener el conocimiento. Mis hijos saben cómo funcionan sus órganos sexuales desde muy temprana edad y ahora saben perfectamente cómo sucede la reproducción, ya tienen 14 y 13 años y ninguno de los dos tiene el menor interés en, en llevar a cabo alguna actividad sexual. ¿Sí? No lo sabes. Sí, sí lo sé. No lo sabes no claro. <laughs> salvo, que, salvo, que salvo que los controles en privado todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, mirá. Pero entonces vos sostenés, Jonathan, que el conocimiento vamos, teórico vamos, puede informar la cuestión impulsiva. No, porque, no, no, yo lo que te estoy diciendo es que la voluntad quiere cuando la inteligencia conoce. Operar y sequitur ese ni il volitum quim precognitum. Nada puede ser querido sin ser previamente conocido. El hecho de que vos hagas que alguien conozca no necesariamente fuerza a que lo quiera, pero es más fácil que lo quiera si lo conoce a que si no lo conoce. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Estamos de acuerdo, pero también estamos Ahora, de acuerdo... Te hago dos preguntas. Pero dejamos hacerte una aclaración y ya, y ya te la digo. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso, que uno va deseando a medida que va conociendo. Pero justamente el tema de la educación sexual integral, y yo estoy a favor en general, habría algunos puntos que yo no sé si estaría a favor, pero justamente la idea es que los chicos empiecen a conocer, pero que conozcan bien y, no, y que no empiecen conociendo mal, que no empiecen conociendo cegado, que no empiecen conociendo con el canal porno, ni con el video de internet, ni con lo que les dice, no sé. Un tío turbio que tiene ahí, o una persona más grande del barrio, y, y porque no sé, hay casos muy concretos de gente con una ignorancia, gente mayor. O sea, yo, tremenda. yo quiero que vos, yo y, quiero es, que vos me No, pero es que esto es una parte importante, porque una cosa lleva a la otra. Si no hay una educación sexual este, integral completa desde temprana edad. Este, eventualmente suceden tragedias o suceden, este, abrazos no deseados, que precisamente la comunidad teísta es la que quiere agarrar y decir, no, 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 aunque esté embarazada a los 13 años o a los 12 años o a los 11 años, cuando ha sido violada por su padre, como el caso muy sonado en Argentina no hace mucho tiempo, este, no, pues que tenga, que tenga al, al, al bebé, que tenga al bebé y ese caso en particular debes estar enterado, Jonathan, la niña falleció junto con el bebé. Sí, igual. A Ahora, para, para, que yo, para que te quiero hacer tres preguntas a, a raíz de esto, ¿no? A mí, una persona que Una persona que se está masturbando, ¿está ingresando a la vida sexual, sí o no? Sí, a su sí. vida sexual, a su propia vida sexual. Está, sí, está ingresando, claro. se está sí. abriendo a su vida sexual, bien. Activamente, se está ¿no? A sí mismo. Se está conociendo a sí mismo. Sí. 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 Eh, ¿La masturbación es un hecho social o es un hecho privado? Noche privado, ¿y eso qué? ¿Vos estás de... ¿Quién imparte la educación en las escuelas? En las escuelas públicas, ¿quién imparte la educación? Los profesores y los maestros, Jonathan. ¿Y quién les paga a los profesores? El Estado. ¿Y el Estado o una escuela privada, depende. Sí, claro claro. ¿Estás bueno. de acuerdo vos que el Estado se meta en la vida privada de tus niños a los 11 años? <laughs> Es que no sé si, si no, mete, no sé si se mete en la vida privada. Te eh, está enseñando a tu hijo que... cómo masturbarse. Me acaba de reconocer sexual? que ¿Qué? la masturbación ¿Qué? es un hecho privado. A ver, ¿qué es vida sexual? Esto me encanta. Yo te pregunté, pero yo te pregunté, pero yo te pregunté, pero para, yo te pregunté o no te pregunté, yo te dije, ¿la, ¿la masturbación es parte de la vida sexual del niño? Me dijiste que sí. ¿Sí? Ya estamos de acuerdo. ¿Sí? No importa que sea la sexualidad, pero vos reconociste que la masturbación es parte de la vida sexual activa del niño y reconociste que la masturbación forma parte de la vida privada de los niños. ¿Sí? ¿En qué ayuda la educación de un niño que un niño se sepa masturbar? ¿En qué, 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 facultad, qué, ¿Qué facultad volitiva o cognitiva se potencia del niño cuando aprende a masturbarse? Aprende a conocerse a sí mismo sexualmente, pero bueno. ¿Y cómo eh, se puede conocer espérate, a una persona masturbándose? ¿Qué parte está, de su cuerpo ver, está conociendo a, ver, a alguien que espérate, se masturba? Espérate, espérate, Jonathan. A ver, vamos a puntualizar. Tu discurso es, no debería de haber ese, eh, educación sexual integral este, temprana. No, Entonces, hay que enseñarle pues, a los niños el trato con los adultos en una materia que se llama moral. Educación moral o, edu o formación ética y ciudadana. Y al niño hay que enseñarle los órganos reproductores en una materia que se llama biología. Yo la aprendí así. Yo no tuve una materia que se llama educación sexual integral. En, sin en embargo, la, siempre estuve claro. sin embargo Perdón, Siempre estuve claro. siempre tuve claro en la escuela de en claro, en la escuela de es más, en biología de la nosotros en la Argentina tenemos el Ministerio de la Mujer y del Género y de la Diversidad. Es como que hay un zancocho ahí de cosas que se metieron dieron... Yo creo te dieron biología biología en, en la escuela elemental, en primaria. En la, la primeros primaria, primeros. sí, sí, sí. Yo primaria, empecé te a tener biología a los ocho años. A los ocho años. Hay un manual de biología, biología para primaria, alumnos de ocho los años. Los órganos reproductivos y todo. Sí. Mm. Sí, lo tengo al manual allá en la, en la, en la, en la biblioteca. Pero a mí no me enseñaron cómo masturbarme, ni cómo tocarme, ni, ni, ni cómo tocar a la mujer, ni, ni esas cosas. Esas cosas, en todo caso, me las enseñan mis padres, si quieren. Es una cuestión privada mía y mi privacidad no tiene por qué estar en manos de ningún profesor del Estado, ni ningún pastor o cura. Yo también estaría en contra de que un cura le enseñe a un niño cómo tocarse o cómo no tocarse. De hecho, estaría en contra de la pedofilia. En todos los aspectos, porque considero que un niño no, de 11 años no tiene conciencia y criterio moral y capacidad volitiva, cognitiva y psicológica para enfrentarse a la vida sexual de una manera responsable. Pero, a ver. Sí, a ver. Responsable. Yo creo que. De... Nosotros esto, tenemos que cuidar a los niños, no enseñarles. Nosotros había, tenemos que cuidar a los pues, niños su su y, enseñarles y, 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 enseñarles y enseñarles que son. Hay conductas que están mal. Que un padre no que un padre, no lo, que, un padre que, un, que una madre, que un tío, que un, que un vecino, que un amigo, que el cura, que el, que el pastor lo toquen indebidamente. Yo estoy de acuerdo que se le enseña a un niño eso. Pero ver, no sé claro. si es ah. necesaria una materia para eso. Bueno, deja que hable ver, este, Sebastián. Hay, hay algunos puntos que me quedan ahí colgando. Es igual, es un tema es que nada, que mueve mucha pasión, ¿no? Eh, a ver, yo creo que parte del, de la necesidad de la esi como una materia aparte, ¿no? El tema, de bueno, ¿por qué una materia aparte? ¿Por qué hacer una nueva asignatura o dentro de educación cívica dedicarle un módulo que sea específicamente de eso? ¿Por qué hacerlo? Bueno hay algunas posturas que señalan que eh, esto viene a paliar una falencia, eh, por ejemplo, en el caso del embarazo adolescente. Lo mismo sucede con el aborto, es decir, si no hubiera embarazos no deseados y, y abortos clandestinos y gente que quiere abortar y no puede, o gente que muere por no poder abortar y, y, o por abortar mal, es decir, si no estuviera el problema social, no habría la necesidad de una ley y no habría habido un movimiento eh, apoyado por, no sé, no voy a decir tanta gente, pero sí por una, una buena cantidad de la gente. Eh, que exigía esa reforma, porque en lo que, lo que se hizo es una reforma. Y con lo de la ESI también, es decir, yo creo que si fuera efectiva y si fuera eh, operante la cuestión de que los niños salieran con un conocimiento de, claro de cómo opera su sexualidad y fueran responsables y conscientes con el sistema educativo que hay, no tendríamos los tremendos problemas que tenemos de embarazo adolescente, de embarazo temprano, de múltiples embarazos no deseados etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claramente hay una falencia. No le quieren decir de educación sexual integral y quieren reformar sí. el programa educativo. Adelante. el objetivo es el mismo. El, el asunto es que yo creo que todo eso vino llevado a cabo desde la izquierda. Vaya a saber por qué. A lo mejor porque el resto de las eh, corrientes sí, políticas pero no le dieron... Yo estoy de acuerdo. Suspensión. Pero... Yo estoy de acuerdo en que el niño tiene que tener herramientas para cuidarse frente a los abusos de los grandes y de los otros compañeritos, porque ojo que también hay niños que son abusados por otros niños en los baños, ¿no? Nenas sí, por nenes, nenes por nene, nenes, ¿sí? Y, y es necesario que los niños sepan. Ahora, que mi hija aprenda a masturbarse a los 11, no creo que la haga más poderosa, no creo que la empodere o que la haga más consciente de quién es ella o de los daños que le puede causar un varón por aprender a, a tocarse un varón, una mujer, o que mi hija se vista de varón, o que un hijo varón se vista de mujer, o que le digan a mi hijo varón que se siente a hacer pis como nena, o que se vista de nena por un día, como hacen en Canadá o en España, por ejemplo. Ah, o sea, yo de no no creo que los medios, no son, los medios no son proporcionales a los fines que se están buscando. Yo no creo que un niño sea más poderoso o esté más protegido por aprender a masturbarse. ¿Cuántas violaciones de niños se evitan cuando un niño aprende a tocarse, a masturbarse? La verdad que no, te, no tengo la estadística para responder porque es todo muy nuevo. Yo, si bien creo que es posible que en todos los casos no te dé un beneficio, sobre todo si el niño todavía no tiene interés, pero me parece que tampoco es nocivo. Es decir, eh, no es nocivo en el sentido de que masturbarse correctamente no es una actividad dañina para nadie. Es decir, se va a masturbar el niño que tenga el deseo de hacerlo. Y eso es un cuando, un niño, cuando un niño se masturba, está pensando cosas. Y me imagino que algo debe estar pensando. Bueno, no te vayas lejos, vos cuando te masturbas, ¿pensás en algo o no? Y, algo y los niños que piensan en cosas, ¿pueden utilizar ciertas imágenes para incentivar esos pensamientos? Eh, sí, me imagino que sí. ¿Estarías de acuerdo en que un niño acceda a la pornografía? Eh, no. Bueno, bienvenido entonces al club. ¿Estamos en contra de que se le enseñe a los niños a masturbarse? No, pero al niño, bueno, yo estaría en contra de que se le muestre pornografía, porque la pornografía no es de la intención de la pornografía. La pornografía es un discurso que tiene una intención, no es solamente eh, puramente ilustrativa, tiene una intención que busca justamente, eh, y ahí está la diferencia entre la pornografía y la educación. La pornografía tiene una intención, eh, ¿cuál fue la palabra que vos usaste recién? Sintaxis semántica y pragmática. Tiene una pragmática, pragmática que busca de una manera eh, impulsar o eh, propulsar o oh, excitar justamente los deseos sexuales. La educación y una maestra que, que le enseña, un, y una maestra que le enseña a un niño de 11 años a tocarse, no tiene ninguna pragmática si la educación está orientada, no, de la misma manera que eh, cuando te enseñan en biología, a se cae una rana, no te enseñan a matar animales, ni a hacer un psicótico, ni, ni te, están te están intentando enseñar un impulso de muerte, no, claro que no. Si la ah, educación no, está bueno, pero... No, de la misma manera que cuando en una escuela rural te enseñan a eh, destripar un pollo o a matar una vaca, no te están enseñando a, eh, no te quieren generar un impulso de ser un asesino de seres vivos. Claro, eh, lo que pasa es que yo niños. considero que que es necesario para el niño que conozca la rana, los animales y los estudien. Yo considero que es necesario. Y si el medio es proporcional con el fin y la manera que tiene el niño de conocer el cuerpo de la rana es disecarla a la rana, para mí, matar a una rana no es inmoral. Pero que un niño ingrese a la vida sexual con la posibilidad de abrirle un mundo desconocido a un niño que no tiene el criterio para discernir y que en la vida privada podría estar tocándose. Incentivándose sus deseos sexuales en un momento en el que quizá él no está preparado para discernir, me parece que es peligroso. Y me parece que no tiene por qué el Estado meterse en la vida privada de los niños. El Estado te tiene ahí. que enseñar matemáticas, lengua, física, química, biología. No, no. Te entiendo, tienen que enseñar a pero pensar, pero lógica, en el, en el el geografía. Donde, en el punto donde no estamos de acuerdo es en la cuestión de que la educación, de que la transmisión de información vaya a generarle a, al chico un impulso sexual que no tiene. Claro, por supuesto, introducirlo al niño de 11 años a un mundo donde explícitamente ustedes están a favor de que se le enseñe eh, a masturbarse a un niño de 11 años, ingresar al mundo al niño de 11 años, yo te lo digo porque yo tengo una hija de 11 años, es más, mi hija tiene 12 y si mi hija me cuenta que su maestra o su, o su profesor le enseña cómo tiene que tocarse, yo te puedo asegurar que al profesor lo voy a buscar a la escuela, ¿no? ¿Vos qué harías? A ver, que, pero para, vamos, a, vamos a ir al fino. ¿Qué significa que, que le enseñe cómo tiene que tocarse? Yo, estaría en yo, yo te estoy poniendo quien... el ejemplo de lo que se enseña en Canadá. Vos viste el video de lo que se le hace en Canadá a los niños. A ver, lo que eh, se eh, se me, lo, me lo pasas, Jonathan, me encantaría analizarlo. Sí, no, no, la verdad es que sí, como, sí, no sí, lo he visto aquí, aquí, aquí hay chat sí, privado, sí. si quieres me lo puedes mandar por aquí. Sí. A ver, déjalo, por... Lo que pasa es que tengo que buscarlo porque es una. Eh, no, bueno, pero si quieres eh, hacer a una descripción, porque bien podría estar en contra. Yo no sé lo que se enseña en Canadá. Exacto también. Bueno, después, de, después lo vemos y, y lo analizamos, pero curiosamente, este un mundo libre, plural, democrático y tolerante tiene que implicar ponerle límites al Estado en cuestiones donde lo personal es personal y no es político, y que el Estado se meta en la vida privada de una persona es deplorable. Ahora que se meta en la vida privada de un niño, para mí es detestable, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera para que el mundo sea libre eh, el Estado tiene que tener esas restricciones. El Estado debe administrar la cosa pública, pero no eh, eh, liderarla con violencia, meterse en lugares donde no le corresponde, hacer cosas que no le corresponden, meterse en la vida privada de la gente, decirle a, 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 una, a, una, a una persona cómo tiene que tener relaciones y todo eso, forma parte de la vida privada. El Estado no tiene por qué enseñarme todo lo que yo tengo que hacer. El Estado no tiene por qué enseñarme cómo Pero tengo que tocar a la mujer. Está enseñando cómo debe hacerlo. Está enseñando cómo cómo puede suceder. Y son, son dos cosas diferentes. Es ¿Cómo cómo funcionan los órganos sexuales? No creo que. hay muchas no, cosas no, no, que pueden que... suceder eh, en la cama. Hay muchas cosas que pueden suceder en la cama. vos podés no, no, hacer no, 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 puede o sea, hacer un frío? podés puede hacer un frío? Sexual. ¿Puede ser no, swinger? No, ¿Puede sexuales Pero no creo que en la cama. Bueno, otra en buena onda. Pero es que en, en la sexualidad pasan un montón de cosas. Sí, pero eso, pasa ya pasa, ya, cosas. eso ya pasa aparte. Les enseñan cómo funcionan los órganos sexuales, ¿sí? Pero no creo que les estén ¿Pero enseñando a aprende kamasuta, Y no estoy tan seguro de que les estén enseñando, enseñando o a ¿O sea que vos estás seguro el... que todas las personas que se masturban conocen su cuerpo? Eh, no, lo que estoy diciendo es que te ayuda a conocer tu cuerpo de en, en, manera sexual. O sea, pero eso... ¿Y okay. qué, qué? ¿Pero qué es no, te ayuda a erotizarte. Vos podés conocer cómo funciona el escroto, cómo funcionan los testículos, cómo almacenan el, no, el semen no, 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 pero no, no, pero no, no. necesitas tocarte para saber todo eso. Sí, pero no, eso no es lo pero, que pero, es ver, ver, vamos un poco más allá. Hagamos, ¿Y qué tal si? Supongamos, no sé. supongamos, que, supongamos que, supongamos que yo no estoy de acuerdo, pero aceptemos la idea de que el hecho de educar a un niño con ESI, de mostrar esta información, le genera eh, un impulso sexual que antes no tenía. ¿no? aceptemos esto que me parece que es la postura que está marcando Fernando. ¿Cuál sería el problema si ese impulso surge naturalmente en el niño? Porque no es que le lavan el cerebro y no, 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 supongamos que le, un niño de 11, 12 años, que no se le había ocurrido en esa cuestión, si surge naturalmente... Lo que es por es, naturaleza no se cambia por cultura. Pero ¿para qué pasa? Si, pero para, para, Ahora, si lo que es por naturaleza no se cambia por cultura, entonces sería imposible que la educación modifique el tiempo de desarrollo de un niño, por lo cual no habría peligro. Pero, ¿por qué tiene que aprender eso? Eso es lo que yo te planteo. Porque el instinto natural vez, se desarrolla en un momento. En pero, pero, momento que no, sí. pero Pero, ¿qué sí? Pero, si el, el no niño quedar, se masturba mal y vos le enseñás a masturbarse bien, ¿qué bien le estás haciendo? No entiendo. ¿Cómo que bien ¿Qué acaso, bien? si vos no le enseñás, no va a aprender? Nosotros, y, lo que si no ve recibimos ve esa ve educación, ve esa ve educación si vos te masturbas si mal porque las no tuviste la materia. Pero a, pero a ver, detente, que... un, detente un, manu, un segundo, Jonathan. O sea, si ves las estadísticas, ¿qué es lo que está tratando de decirte Zorro? El tema es que con la masturbación no hay estadísticas, pero si vos te trasladás el problema a problema en algo del embarazo infantil, ¿no? Es como decir, bueno, si vos no le enseñás a una chica cómo tiene que reproducirse bien, cómo funciona un pene, cómo funciona una vagina, cómo funcionan los ciclos ovulatorios, qué métodos anticonceptivos hay. Si vos no se lo enseñás, ¿qué no lo va a aprender? Y bueno, las estadísticas te dicen que no, que no lo aprende. No, si no qué? se lo enseñas no lo aprende. Claro. claro. Este, este es el tema. Y por eso hay que enseñar cero. Pero yo no es, necesité claro. una materia que se llama ESI para aprender esas cosas. Yo lo aprendí en biología. Tú no. no, biología. no, tú no. De, hecho, de, hecho, de hecho, sí. De hecho, la ESI está haciendo mucho foco en eso. Que antes no se enseñaba. Por ejemplo, a mí. Pero vos sabés caso, que en la ESI se enseñan otras cosas también. Como por ejemplo que el aborto es un derecho. O se enseña ideología de género. Vos lo sabés o no. no bueno, en la es, Argentina. Eso yo, no, eso yo no estaría de acuerdo que se enseñe en la ESI. Porque eso es una cuestión política. Y en todo caso, lo que habría que enseñar es que. Ah, hoy vas, en día... Ves. Hoy en día es legal y es un derecho el aborto. No bueno, entonces estamos legal. de acuerdo. Estamos de acuerdo con una educación sexual que se enseña en biología y en moral, donde se le enseña a los niños que no deben ser abusados por los, por los mayores ni por nadie, ¿sí? Y se le enseña a los niños cómo funcionan los órganos reproductores y cómo cuidarse a los niños de, de, de 13 en adelante, cómo cuidarse en el caso de que decidan tener eh, relaciones y, con y personas también. de la misma edad. Pero. Como yo creo que eso es muy peligroso, es mejor para mí que ese material esté a cargo de los padres y que sean los padres los que enseñen a los niños esa, esas cuestiones. Estoy y bien, me parece este que, vosotros, que, vosotros, que vosotros, forma vosotros, parte vosotros, de la ¿verdad? familia, porque yo creo en una familia educadora, yo creo en un padre que educa a sus hijos, yo creo sí. en una madre que educa a sus hijos. Nosotros yo no le daría cuestiones tan sensibles, no les daría también, cuestiones no puedo, tan la, sensibles, la realidad, no no vosotros, cuestiones tan sensibles al Estado. Jonathan, no le daría, nosotros, no le, le daría una diferente? cuestión tan sensible como la sexualidad de mi hija a Amlo, a por ejemplo. A ver, <laughs> bueno, pero también este es un tema más amplio, este es un tema más amplio de los límites del Estado y también la, los filos de la democracia, ¿no? Porque claro, a a ver, pasa a ver, que voy a poner el Estado no es importante. Neutral. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, perdón. Sí, Rafa. Yo sí. tengo cinco minutos porque tengo que hacer un video enseguida. No, espérate, Jonathan. Si yo quería cerrar este video y comenzar otro contigo en el que vamos a demostrar si Dios existe o no existe, imagínate. Ah, bueno, pero lo hagamos mañana. <laughs> Órale, pues. Lo hagamos mañana. Como mañana David. debatamos <laughs> sobre la existencia. Es más, lo hagamos en TikTok. Si querés, lo hacemos en TikTok. Eh, 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 mira, la bronca es que de TikTok para YouTube es como que más complicado transmitir todo junto, ¿no? O sea, es, si querés eh... lo hacemos en mi canal, te invito a mi canal y lo hacemos en mi canal. Vale, vale, transmitimos desde ¿Dale? Ahí. Pero eso no Dale, te vaya, dale, hombre Lo este... que pasa es que, mira, estoy okay. preparando el análisis de una película que se llama Nefarius, que lo voy a hacer ahora en vivo en mi canal. No sé si vieron la película Nefarius. Oh, no, no la he visto. No. Es una película muy famosa, que se está hablando mucho de esa película. Y bueno, la vi a la película. Y bueno, hace mucho que está Arturo, un editor mío, que está con que hace el análisis de la película, hace el análisis de la película. Bueno, me estaba por poner a ver la, la serie, la serie, digo, la película. Me escribió Rafa, bueno, yo a Rafa lo, lo aprecio mucho y. Y teníamos ganas de, de hacer algo juntos. Entonces, bueno, surgió algo inesperado, pero bueno, sí, sí te dije, Rafa, que tenía el tiempo limitado, porque después sí, tenía sí, que sí, hacer algo. Una hora Ya vamos y, para las dos horas. Pero sí, bueno, sí, sí. yo los invito a los dos. Yo quería hablar mañana, de la cultural, que, pero bueno. Ya. Mañana <laughs> lo hablamos en mi canal. Mañana lo hablamos en mi canal. A esta hora más o menos hacemos un live en mi canal. Yo traigo a, a otro amigo que es teólogo que se llama Néstor Díaz, que ya lo debes conocer vos. Ya, ya lo conozco. Es, te... el de, es el de en el baño me río. El teólogo responde. El teólogo responde. <laughs> y bueno, te venís con un amigo y hacemos una charla de cuatro. ¿Te parece? Eh, pues no sé en sobre el canal. De tiempo? Yo. Sí, para mañana. Mañana. Mañana a las nueve de la noche, por ahí o. Sí, nueve. Sí, Dale, dale, yo le mando el link a Rafa y nos conectamos. ¿Les parece? Bien. Bueno, pero ya nos cerramos, este, porque esta parte era bien importante. ¿Quién educa a los papás? Su papá, es, obviamente, de la postura de Jonathan. Claro. Esa es la bronca. Esa es la bronca. Pero bueno, con eso podemos ir cerrando. ¿no? Porque este sí, programa... de hecho, a mí, me, a mí me educó mi papá. Sí, hay, claro. hay cosas. A mí, mi maestra no me enseñó cómo hacerle el amor a una mujer. Claro. El que pero, tuvo que aconsejarme fue mi papá. Gracias a Dios, ¿no? Porque no aceptaría que ningún profesor me enseñe cómo tocar a mi novia. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande, che. Chao, chao. Chao, nos vemos.